dinero, cuéntame, ¿qué fue lo que le sucedió? No, venía llegando a mi casa de trabajar, tenía un camión que se me había boteado un gatillo, lleno de basura. Y ahí duramos a 2 horas arreglándolo, cuando logré ya que el camión saliera hacia el BTD, salgo hacia mi casa y en la puerta de mi casa me fui interceptado por 2 jóvenes que me dijeron que me tiraba al piso. Yo no me tiré y me dispararon, y un tiro en el pecho y me dispararon en la pierna izquierda, pero afortunadamente el celular evitó que me cortara.